esa ola. Aquí estamos en las playas de Copacabana. ¡Vamos! Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos en Brasil. Dejamos nuestro norte querido y nos adentramos en una hermosa ciudad con historia, color, mucha vegetación y su gente hermosa y muy acogedora. Río de Janeiro recibe un intenso turismo nacional e internacional y tiene como sus mayores monumentos el Pan de Azúcar, la estatua del Cristo Redentor, que es una de las 7 maravillas del mundo moderno, el tradicional carnaval y, cómo olvidar, sus playas, Copacabana, Ipanema, entre otras. Además, el turismo de negocio es uno de los atractivos, ya que Río de Janeiro mantiene un creciente desarrollo industrial y también es un centro cultural y político del país. Ya instalados en esta bella ciudad, trataremos de conocer la mayor cantidad de atracciones turísticas posibles. En esta oportunidad, recorreremos la Escalera de Celarón, un lugar icónico aquí en Río de Janeiro. Acompáñame en esta aventura. La Escalera de Celarón, o Escalera de Santa Teresa, es una escalera ubicada en el barrio Santa Teresa, junto al convento homónimo. Se hizo conocida internacionalmente por la llamativa decoración que hizo el artista plástico chileno Jorge Celarón, considerada por él mismo como una obra viva y mutante. La escalera tiene su base en esquina Teotónico Regadas y Joaquín Silva, en el barrio Lapa. Pero la escalera en sí se ubica en calle Manuel Carneiro, ya en el barrio Santa Teresa, y culmina junto a la iglesia y convento de Santa Teresa de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Y vamos subiendo aquí los cuatro por la escalera de Celarón. ¿Cómo va, mamá? Bien. ¿Trajo el bastón? Pero va bien. Ali también. Así que la meta es llegar hasta allá arriba. Son aproximadamente 120 metros de pura escalera. Y son aproximadamente 211 escalones. Así que va a ser un ejercicio grande para mi mamá poder subir estos escalones, ya que el problema es la haciendo el esfuerzo máximo para poder subir. Estamos tratando de llegar hasta el último peldaño de esta escalera. Estamos un poquito cansados del calor, a pesar de que no está tan soleado. Acá todo el año hace mucha calor. ¡Llegamos! Y llegamos aquí a la cima de la escalera de Celarón, una escalera que tiene una distancia de aproximadamente 120 metros y con aproximadamente unos 211 peldaños. Esta escalera de cemento, en un principio, empezó a pegar estos azulejos un chileno llamado Celarón, por eso que lleva este nombre. Se radicó aquí en Río de Janeiro y se alojaba cerca de esta escalera. Él decía que le encontraba poco color a este lugar y empezó a buscar azulejos de colores verdes, amarillos y azules que corresponden a la bandera de Brasil.
Con el tiempo, la gente de estos alrededores, al ver que su trabajo se estaba viendo bastante bonito, empezó a donar bastante azulejos y empezaron a pegarse en diferentes lugares de esta escalera. Fue tan popular esta escalera que al final gente de todas partes del mundo empezó a donar azulejos. Es por ello que de repente vemos azulejos de muchos colores, con algunos diseños extravagantes, unos más sencillos, pero al fin y al cabo esta escalera se hizo tan conocida que aparece en películas, en videoclips, en musicales, y es ya un icono de Río de Janeiro. Así que esta escalera, como la ven, la confeccionó un chileno en aproximadamente desde 1990, cuando fue el Mundial de Italia, se empezó a motivar a hacer esto. Esto finalizó prácticamente como en el año 2010, junto con el Mundial, que se colocó en la parte de ahí arriba esa bandera de Brasil, e incluso dice Brasil 2010. Así que esta es la historia, en breve, de la escalera de Celarón. Algunos azulejos que podemos ver también están pintados, porque también Celarón empezó a pintar algunos azulejos quizás de color blanco o de colores claros para que también fuera muy distintivo. Siempre le colocaba como una firma, que era un personaje moreno que aparecía dentro de estas pinturas. Bueno, ya vamos bajando esta escalera. ¿Qué te pareció? Y le dicen chileno. Sí, acá hay una fila de gente que se saca fotos en este inicio donde me encuentro yo ahora. Algunas personas de Brasil se enfadan también porque uno se coloca ahí al momento de subir y interrumpe la foto de la gente, pero también tienen que entender que esta escalera es pública, como muchas personas le comentaron, pero el turista ve la forma de cómo poder buscar la mejor fotografía, y hay personas también que se encargan de hacer estas tomas bonitas. Y algo que no puede faltar en cada sector turístico son los souvenirs que se encuentran aquí en la orilla de la escalera donde inicia para poder ascender. Así que la gente que venga aquí puede llevarse su recuerdito al inicio de esta escalera de Celarón. A unas calles de este lugar también se encuentra el Acueducto Carioca, popularmente conocido como Arcos de Lapa, por encontrarse en el barrio Lapa. Es una de las estructuras monumentales del centro de Río de Janeiro y considerada como un hito de arquitectura colonial. Actualmente es una de las principales postales de esta ciudad. Por encima de estos Arcos de Lapa hay unos rieles, por ellos todavía pasa el Bondidinho Amarillo, que conecta el lago de Carioca a Santa Teresa. Actualmente, este tranvía es más una atracción turística que un transporte para los residentes. Y así finalizamos esta aventura, conociendo un lugar muy turístico y representativo de Río de Janeiro, la Escalera de Celarón. Y de paso, los Arcos de Lapa. Seguiremos por estos lugares recorriendo puntos importantes de esta bella ciudad. Si te gustó el video, dale me gusta. Si lo has visitado o quieres hacerlo, escribe en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campanita para mantenerte informado sobre un video nuevo. Nos estamos viendo en otra aventura.